a partir de esta incorporación de más de 200 mil dólares en tecnología, venir a emitir un carnet de conducir. Con esa tecnología no solo facilita la tramitación, la celeridad en el trámite y el profesionalismo y la calidad de cada uno de los pasos administrativos, igual que un DNI, sino que además tiene el mismo carácter y los mismos efectos. Ese nuevo carnet de conducir está dentro de lo que es una ley nacional, que es la ley nacional que promulgó en todo el país el Congreso Federal, que cuida la vida de todos los vecinos a partir de un manejo responsable de los vehículos en el transporte y en el tránsito, asegurándonos que con una base de datos universal prácticamente en todas las jurisdicciones del país, se accede a una licencia de conducir de una manera absolutamente responsable. Pensemos el caso de alguien que venga a sacarse una licencia acá y tiene una inhabilitación en otra provincia, no puede acceder al carnet. Y esa licencia de conducir tiene los mismos parámetros estándares nacionales que garantizan la uniformidad de que ese conductor ha aprobado su licencia y la tiene como corresponde. Y fíjese que todo eso se hace a través de un trámite, pero con última tecnología, con mucha eficiencia y con absoluta responsabilidad. Quiero agradecerle, por supuesto, a la Presidenta de la Nación, pero particularmente al Ministro Florencio Randazzo, que así como hicimos este nuevo centro de documentación rápida para DNI y para pasaportes, hoy para la ciudad de San Luis damos un salto cualitativo enorme en seguridad vial con esta nueva licencia nacional de conducir que a partir del día de hoy se pone en marcha.